precisamente hablando de los nuevos detalles del caso de Eleazar Gómez, quien sigue detenido en el reclusorio norte de la Ciudad de México, acusado de agredir brutalmente a su novia. Nuestra compañera Elizabeth López está precisamente allí con lo más reciente. Elizabeth, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo está la situación con Eleazar Gómez? Compañeros, hasta el reclusorio norte es que ha llegado el abogado Froilán Díaz, y quien dijo que ya se puso en contacto, ya pudo tener comunicación con su cliente. Asegura que en inicio de cuentas él descarta completamente que tenga COVID, él está completamente sano. Sin embargo, dice que ya pudo platicar y que está completamente arrepentido, sobre todo luego de ver que varias personas le han dado la espalda, como es el caso de su publicista, también de algunas marcas de ropa que lo patrocinaban, y sobre todo, bueno, que ahora será sustituido en su proyecto televisivo. También aseguró que a partir del día martes ya podrá tener acceso a sus visitas, ya los familiares podrán visitarlo en el reclusorio norte. Así que vamos a ver la información. Este es el momento en el que hace apenas unos días, Eleazar Gómez le pedía matrimonio a su novia Stephanie Valenzuela en un restaurante, poco antes de la supuesta agresión que terminó con la detención del actor, quien se encuentra encerrado en el reclusorio norte de la Ciudad de México, donde recibió la visita de su abogado. Es un caso difícil realmente para ustedes, o lo ven fácil, porque ya lo están asimilando, ¿no? Está difícil, pero no imposible. Está pasando ahí pues no, nada bien, ¿no? De hecho es un reclusorio. Pero los problemas legales para Eleazar parecen no terminar, ya que varias exnovias del actor siguen hablando de los episodios violentos que aseguran haber vivido durante su relación. La última en hablar y denunciar los malos tratos ha sido la modelo Janet Karam. Soy modelo, participé en un concurso de belleza y ahí fue donde yo conocí a Eleazar. Y qué te digo, los primeros 8 meses de nuestra relación fue como un cuento de hadas. Él se portó como el hombre más lindo, más caballeroso, más atento. Mis papás no podían creer lo lindo que era conmigo, mis amigas tampoco. Y ya después fue cuando todo cambió. Me empezó a preguntar dónde estaba todo el tiempo y yo lo tomé como interés. Y poco a poco esas actitudes fueron aumentando, y fue que aproximadamente a los 8 meses de relación tuvimos una discusión y pasó el primer altercado donde me agredió. Y fue hasta que terminé la relación con él que me enteré de todo esto y vi todo. Y de hecho, amistades que tenemos en común me dijeron: ay, pensé que no iba a ser así contigo. Y fue un impacto para mí de cómo, ¿tú sabías? O sea, ¿tú también sabías? ¿Tú también eres cómplice de esto? ¿Tuviste esas fotos? ¿Ya las viste? Y me causaron un shock, me dolieron hasta lo más profundo de mí, porque dije, ¿cómo no alcé la voz antes, no denuncié antes? Porque si yo lo hubiera dicho, ella no hubiera vivido esto. Sin embargo, y a pesar de la similitud de los testimonios contra Eleazar de Janet y con los que ya dieron otras 2 exnovias del actor, Vanessa López y Elia Esrey, quienes también no acusaron de golpearlas, el abogado de Eleazar considera que no afectarán el caso contra su cliente. Son muy parecidos, pero nunca hubo una denuncia. O sea, todo quedó en pleitos normales de noviazgo, ¿no? Una afirmación que no aplica al reciente caso de Janet, quien piensa interponer una denuncia contra el actor. Sí sé que yo todavía estoy a tiempo y por eso lo estoy haciendo. Y le deja este mensaje a Eleazar. ¿Qué pensaba? ¿Que él iba a poder agredir a tantas mujeres y salirse con la suya? Ni modo. Tienes que afrontar lo que tú estás haciendo, y si la ley decide así es porque te lo mereces. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.